Ok, mansión. Somos tú y yo, uno contra uno. Sin items. Dos stocks. Final Destination. Ah, no, eso es en... en Smash Bros, ¿verdad? Ah, anyway. Mansión, yo le pongo una chinga. No, 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 me cierres la puerta, estúpido. No me grites. Welcome, sirs and madame. I'm pleased you made it through Forever Forest. My master awaits you. Bueno, ahí básicamente lo que dijo fue, pues qué bueno que llegaron. Que llegaron vivos. Pinche jefa está ahí arriba, cáiganle. Allá los espero. No anden mamando. Eso último se lo agregué yo, pero le queda, le queda. Este güey tiene cara como de... de pelangoche el güey. ¿Qué es este lugar? Ok, aquí tenemos que... ¿cómo se llama? Encargarnos de ciertas cosas antes de avanzar. Bueno, no encargarnos, sino... ¿what? Oh, Dios, no me asustes así. Yo pensé que me había quedado atorado. Es como... hay un par de acertijos o algo así. ¿Qué, güey? ¿Qué? Ok, primero que nada... aquí no puedo hacer... nada. ¡Jejeje! ¡Easter egg! De seguro no se lo esperaban, ¿eh? Nada menos que ya conocieran el Easter egg, sí, pero... ah, sí, Pixel Mario. Genial. Lástima que no podemos quedarnos así mucho tiempo, pero es un bonito Easter egg. La primera vez que uno lo descubre, dices, ¡ah, no mames, qué buen pedo! Inútil, pero qué buen pedo. Okay, vamos a ver qué hay en la puerta número 2. Este sujeto, no, todavía no puedo hacer nada aquí. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 3. ¿Qué es esto? Ajá. Mario, has venido. Si quieres esta pendejada, vas a tener que adivinar quién la trae, o quién la trae. Lady Bow va a estar muy enojada si dejamos que llegues hacia ella. Así de fácil. Entonces... ok, pelada. Ajá. Es este imbécil de aquí. Toma, cerdo. No, no. Bueno, supongo que lo adivinaste. Pinche. There you go. We have the record. Tenemos el disco de vinil. Ahora, lo que tenemos que hacer con este disco es regresar al... ¿ah? Oh, ¿te asusté? Sí, tienes que ir al tercer piso. Vas a necesitar mi ayuda, pero tú me vas a ayudar primero. Porque no mames, por eso. Ok, gracias, retrato en blanco. Lo que tengo que hacer con este disco es ponerlo en el tocadiscos, valga la pinche redundancia. Tengo que... tocarlo. Más o menos que esté por aquí. Este imbécil se sale a... a bailar. Jeje. Yeah. Deja desatendido el cofre y podemos sacar el contrapeso. No saques la lengua, zorra. De mala educación. Seguro por eso te mataron. ¡Ah! Iba a dejar el huevo. Shit. Bueno, supongo que todas las tiendas son como un cofre de Resident Evil, ¿no? Dejas una pendejada en una tienda y de repente ya la tienen todas las tiendas. Uy. Esto me acuerdo bastante bien, entonces por eso está saliendo tan fácil. Lo que tenemos que hacer aquí es que una vez que ya bajamos esta pendejada con nuestro propio peso, vamos a poner el contrapeso que agarramos ahí arriba. Y la puerta sigue abierta. Ahora. Sí, ese es un troll. Nada más está el pinche cofre para asustarte de ¡ay, no mames, no! Y ya. Ahora. Por aquí me voy a encontrar otro item bastante importante. Pero todavía no. Primero tenemos que pasar para acá.
y abrir otro cofre. Este cofre es gigante, pero es gigante porque hay más búhos. También es gigante porque ahí hay un nuevo ítem. Las Super Boots. Los zapatitos verdes para Mario. Entonces ahora vamos a tener que ver quién lo tiene. Ajá. Sí. Uy, sí, qué difícil, no mames. Sí, es este imbécil de aquí, mira, 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 mira. ¡Tómala, cerdo! Ya tengo mis zapatitos verdes con amarillo. Eso significa solamente una cosa. Las tuyas, cerdos. A ver, este güey que... Vamos a mandar para acá, nada más porque sí. Sí, ya sé, cabrón. Podemos hacer eso, entonces. El poder de las nalgas de Mario puede romper la madera. ¿Quién lo diría? ¿Hay algo por aquí? No. No. ¡Holy shit! Ok, eso escaló rápido. Pero el poder de las nalgas de Mario es impresionante. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Ah, qué zorra. Ladybug no le deja venderme nada hasta que hable con ella. Whatever. Como sea. Ahorita hablo con ella, mira. Así, pelada, rapidito. Te pones a venderme pendejadas. What? Se escuchó un ruido allá afuera, pero creo que no fue aquí cerca. Creo que también por aquí había una... Oh, yeah. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Qué interesante. Ah, sí. De hecho, necesitaba este güey. El retrato de Boo. No. 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 Hacia abajo, estúpido. Maldita sea. Estúpida palanca, no sirve para un huevo. Se me hace que sale más fácil si lo pongo en el D-pad. Sí, y se me hace que sí. Ah, Bombette. Ah, fuck it. Controller. Ajá. ¿Dónde está la pinche imbécil esta? Ah, R. Ah, no, wait. ¿Qué? ¿Tengo que ponerle algo a huevo? Fucking serious? Ah, shit. ¿En serio? ¿Y no puedo... ¿No puedo utilizar estas pendejadas? Fuck you! Tengo que utilizar la maldita... Ah, ok. Sí, como sea. Fuck you. Ah, qué dolor de cabeza. Anyway, eso se gana uno por andar jugando esta cosa en la consola virtual en vez de jugarlo en todo el pedo que viene siendo el Nintendo 64. Que sí lo tengo, pero honestamente me ganó la hueva cuando iba a empezar a grabar. Dije, nah, pinche, tendría que desconectar una pendejada, conectar el 64, todo ese pedo. Y así como lo tengo con el Wii U, que es una de los de las consolas que están 24/7 conectados, dije, nada, pues... Okay. Y así quedó. ¿Por qué estoy entrando a todos los cuartos? Hey, Boo's Portrait. Ah, qué bonito se siente. Ahora sí. Cuando quieras que te vomite de nuevo, solamente dilo. Solamente hay dos puertas, llegan al mismo lugar. Y vamos a encontrar a mi partner favorita. Les presento a Lady Bow. Y él es Butler. Butler. Y yo soy el sirviente de Lady Bow.
Quiero pedirte una razón. Butler, explícale. Bueno, Mario, pues así está el pedo. Mira, ¿conoces Gastly Gulch? No sé que sí, no mames. Ahí vive un güey que se llama Tuba Blava. Es un monstruo y se traga a los fantasmas. No sé cómo chingados, pero eso pasa. Muchos de los nuestros se los ha tragado. Y pues el güey como que está tapado, el güey como que no los ha cagado todavía. Entonces necesitamos que vayas y les saques los bus a punta de chingazos. Al parecer es invencible. Por eso le dicen invencible Tuba Blava. Pero hay una esperanza. Hay rumores que dicen que este güey no es todo el pedo como dice ser. Tiene un punto débil. Tienes que ir y pegarle en ese punto débil, que probablemente sea en los huevillos. Así es, Mario. Quiero que vayas y le metas una chinga. Si me ayudas, te voy a dar... ¡Boom! Una carta que tiene el dibujo de una estrella con lentes y bigotitos de Cantinflas. ¡Wow! Sin palabras, cabrón. ¿Entonces qué, Mario? ¿Simón o qué? ¿Los tiros? Además, mira, Mario, para que no digas, yo voy a ir contigo. Y lo dice Butler. ¡No, señora, no mames! Yo como chingados que no. Pero, lady, yo voy a ir con usted. ¡No mames! O sea, ¡no mames! Me encanta cuando se enoja Lady Bow. Esa cara es todo el pedo. Ok, ya no mames, señora. Gracias, ni modo. Sí. Esta güey ni siquiera me preguntó. Ajá. Sí, muy bonito. Well then, let's fucking go. Ya tenemos a nuestra cuarta, ¿qué es? Quinta. Cinco, sí, no mames, tengo un chingo de amiguitos. La quinta ayudante de Mario, Lady Bow. Uy. Ok, ahora esto no tengo que hacerlo, pero quiero ver si dejando un item en todas las tiendas, en una sola tienda, se transporta a las demás para poder deshacerme de algunas pendejadas. A ver, to claim. Check. Ah, parece que sí puedo. Entonces voy a dejar el huevo. ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. El Wacka's Bump. Voy a dejar el Vault Room. Todavía no lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar más adelante para una pelea de jefe opcional. Spoiler alert. Pero ya lo van a ver más adelante. Todavía tengo un buen de tiempo. Cerca de 10 minutos. Sí, dejo que el video corra un poco más largo de lo normal. Ok, entonces ya podemos largarnos de aquí. Y vamos a Gastly Gulch, creo que se llamaba. Ok, lo siento, también me puse a contestar otras pendejadas. 20, 20, 15, todo lleno, genial. No, cierra por allá, estúpido. Ok. Uy, no pude saltar. Llégale, háganlo. Ay, cabrón, lo siento. Así que Mario, ya vamos. ¿Estás culeado? ¿No? Genial. La última vez que vine aquí con alguien dijo que traía el culo en la mano. No lo entendí porque soy fantasma y no tengo culo, pero... ¡Ah, shit! Ok, ese es un Hyper Gloomba, creo. ¿O Hyper Gloomba? ¿Cómo se llama? Hyper Gloomba. Estos imbéciles hacen bastante daño. Oh, sí. Jeje, ¿adivinan qué? También por esto me encanta. Boom, bitch slap. Muchos cachetadones, guajoloteros. Eso es todo, Lady Bow. Right room? Really? Ok.
Ah, fuck. Lo que tienen de diferente estos Goombas. Ahorita lo van a ver. No voy a utilizar el Nettle con Goombario, porque se los puedo explicar fácilmente. Tienen 2 puntos de ataque, creo, lo cual no es mucho. Pero tienen una habilidad que les permite utilizar Charge. O ponerse en Hyper Mode, algo así, una pendejada de esas. No me acuerdo. El hecho es de que pueden concentrar su poder de ataque y sube como en 5. O sea, los güeyes terminan haciendo como 7 de daño con uno de un solo chingazo. Entonces, fuck. Entonces el punto es, no los dejes cargar, porque si no te va a ir bastante mal. Hyper para Goomba, genial. Y sobre todo, intenta matarlos lo más rápido posible. No salgas con estupideces como lo que acabo de hacer yo. Siempre cuando no utilicen el Hyper Charge, que es lo que acaba de hacer este imbécil. Y ese imbécil. Y ese imbécil, ok. Well, supongo que le puedo pegar a este güey. Y ustedes dirán, ¿por qué? Te van a hacer un chingo de daño todos ellos si te hacen daño juntos. Sí, pero puedo utilizar Out of Sight. Me convierto en Mario Invisible. Y estos idiotas no van a poder hacer absolutamente nada. El problema de utilizar Out of Sight es que después de que lo utilizas al turno siguiente, Ladybug no puede hacer absolutamente nada. Cuenta como un ataque de 2 turnos, por llamarlo de alguna manera. Como Hyper Beam en lenguaje Pokémon. Lo utilizas el primer turno, es todo el pedo. Ah, no, tienen un solo punto de ataque. Pero al turno siguiente tienes que descansar. Solo que aquí solamente Ladybug es la que descansa. De todos modos, cuando sabes que viene un ataque realmente fuerte y sabes que vale la pena utilizarlo, pues YOLO, ¿no? Que es fuck you, nalgas en la cara. Estos güeyes me están dando 3 star points cada uno. Pero eso está bastante bien. Ok. Oh, miren, estos güeyes son morenos. Ladybug, no mames. ¿Por qué no me dijo que iba a venir? Me hubiera puesto algo de ropa. No es cierto, soy un fantasma, no uso ropa. Sí, tú hablaba muy bien, muy bonito. No he estado utilizando esta pendejada, entonces creo que mejor quito este estúpido, DC Attack, y le decimos hola, a Spike Shield. Ah, imbécil. Sí, vámonos para acá. Genial. Ok, vamos a ver qué hay más por aquí. Este lugar se ve todo jodido. Bueno, son fantasmas, ¿verdad? No creo que les importa mucho. ¿Vas a ir a darle una chinga a tu Tubabloba? Nada, te creo. Vas a valer madre. ¡Oh, no! ¡Tu Tubabloba viene! ¡Ladybug! ¡Tiene que esconder a Mario! Ok. Y el imbécil se queda aquí. Todo está bien, señora. No puede verlo. Tubabloba no puede verlo. Cerdo. Come como cerdo. No, los cerdos mastican. Oh, Stanley. Ese se escucha como un nombre demasiado genérico para un Boo. Incluso para un Boo que se parece al resto de los Boos que salen en esta misma área. Oh, wait. Esto parece trabajo para Bombette. No. Holy fuck. El sujeto se mueve bastante rápido. No. What? ¿No le dio? Oh, fuck you. Ah, fuck. No. Maldita sea. Ah, imbécil. Estúpido piedra, no se movió. No, imbécil.
Ah, fuck you. Nada, sabes que no, ni siquiera vale la pena. Fuck you. Pero el Dizzy Dial. Ese probablemente sí. No. Ah, fuck you. Nope, nope, nope. Ok, al parecer este es trabajo para Cooper. Yes. Vamos a regresar a Lady Bow. Solamente porque me cae bien. Bueno, no solo me cae bien, es mi favorita. Favoritismo, qué mal. Qué mal. Toma, chingazo. Ahora. Cuatro ahí. Pues cachetadones. Estos estúpidos tienen como 6 de HP. O 5, algo así. No me acuerdo exactamente, pero... por ahí. Hyper Bitch. Bueno, voy a tener que utilizar Out of Sight. Ni modo. Lo bueno es que solamente utiliza 2 FP, entonces... no se puede spamear este ataque. Por decirlo así, porque... recuerden, tenemos que esperar un turno para que Lady Bow descanse. Pero otras más 2 FP, pues... pelada, o sea, ni siquiera tienes que pensar en... ay no, es que si lo hago me voy a gastar mis valiosos FP. Chis, 2 de esas estupideces las agarras luego. Ok, le hice 4 de daño. Estos son 3. Ah, no, 4. Holy shit. 9 star points y ya estamos por encima de la mitad. Desde hace rato, de hecho. Repel Gel. Esa cosa es bastante buena. Porque... te hace invisible. Prácticamente te da... El efecto del Out of Sight de Lady Bow, pero en un item. Así que no tienes que gastar FP, no tienes que gastar un turno con Lady Bow. Técnicamente 2. Por el turno siguiente. Holy shit, hay 4. Ah, ok. Vamos a ver cómo nos va en este primer turno. Si se ponen muy marruscos utilizar Hyper todos, de hecho me caería mejor porque... hacia el turno siguiente. Creo que ellos también tienen que descansar un turno antes de volver a utilizar Hyper. Ajá. 1, 2. Bien. Ahora Sight. Primero le doy de chingazos a este güey. Luego ahora Sight. Y ya me pasé. Ya llevo 23 minutos. Pero creo que voy a terminar este video. No recuerdo qué tan lejos está el Ghastly Gulch. Pero no debería estar demasiado. Entonces, quiero ver si llego ahí antes de que se termine el video. Igual y lo hago más largo. Oh no. Oh, si puedo cambiar a Lady Bow. Genial. Sí, o sea, se sincronizan perfectamente. Cuando estos güeyes utilizan Hyper, yo ya puedo utilizar Aura Sight de nuevo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Y aunque esta pelea haya sido algo larga, va a valer la pena porque me van a dar 3... ¿cuántos eran? 4. 12. 12 star points. 12, ¿verdad? Sí, cada uno me da 3. Mira, güey, mira. Si me la sigues haciendo de pedo, te voy a hacer caquita. ¿Ven? ¿Qué les dije? There you go. 77. Wow. Y ahí hay un par de FPS para que no digan, ah, pues es que utilicé mucho Out of Sight. No son. No hay problema. Ahora sí necesito este estúpido. Debía haber guardado ese último Super Block para utilizarlo con Lady Bow. Lo siento. Se me olvidó. Bueno, va a haber más peleas de aquí a que llegue el Ghastly Coach, entonces yo supongo que voy a terminar aquí el video. Entonces, en el próximo video de Vamos a Jugar Paper Mario, probablemente lleguemos al Ghastly Gulch. Y... pues veamos qué pedo, ¿no? A ver si en el próximo video es la pelea de jefe contra Toba Blaba. Pero, honestamente, no creo. Porque... como que sí tarda un ratillo ahí. Anyway... de todas maneras, y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado.
Y ¿saben qué? Vamos a terminarlo con la muerte de ese último Paraclumba. Hyper Paragumba. ¿Cierto? Ya, yeah, son. Y aún así brillando y todo, vas a valer madre. Mira, mira. Puro Beach Slap. 2, 3, 4. 4 guajoloteras. Y adiós. Ahora sí, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Nos vemos en el próximo. Ah, la ventaja de los save states. Aquí ni siquiera me puedo quejar. Ah, holy shit. Bueno, para que vean la emoción. La emoción de Mario tomándose un honey syrup. Ni siquiera lo van a ver por el pinche árbol. Ya, corto el video. Chido pues.